This program is brought to you by NAMCA Contractors, a residential and commercial construction company. Saludos, soy el senador Omar Aquino, aquí para enviar un saludo lleno de felicidad. Que esta Navidad lo comparten con su familia y amigos de una forma inolvidable. A la misma vez, recordamos a nuestros hermanos desafortunados. Extenderle la mano. De mi parte y de mi querida esposa, les deseo un feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias. La Bomba Restaurant, localizado en el 3221 West Armitage Avenue, nunca descansa de traerle la comida criolla rico y fresquecito. La Bomba, conocido como un lugar familiar, que cuenta con gran cocineros que preparan su plato favorito como usted lo pide. Cerdo, pollo, bistec, marisco y sopas. No se olvide, la fritura pide que hay. La Bomba ofrece entrega a su domicilio. Ofrecen catering y venden pasteles por la docena. La Bomba Restaurant. Comida criolla. Comida explosivo. It's a new year and your car isn't getting any younger, so you have to keep it happy. Happy and clean at the official Windy City Car Wash at 2524 West North Avenue. Chicago's number one car wash. A full service car wash that saves you money. Complete details that help your car stay looking great. Their goal is to keep your car looking like new. Only top of the line and the latest state of the art treatment are used to prolong the life of your car. The interior and exterior washes are designed to preserve that new car shine. They also save you money with their daily specials. Windy City Car Wash, 2524 West North Avenue. Cafetería Marianao, localizado en el 4825 West Armitage Avenue, sigue con lo rico de Cuba. Despierta con su delicioso café hecho continuamente fresquecito. En un amplio espacio para su comodidad, disfrute de su sándwich de bistec tradicional. ¡Mmm, qué rico! También tiene el sándwich de medianoche, sándwich cubano y jamón, huevo y queso. Cafetería Marianao. Sigue para adelante en el 4825 West Armitage Avenue. Hola, mi gente, y bienvenido a otro show de Rubén Contigo. Soy la luz de la mañana que alumbra nuevos caminos, que va inundando los montes, los senderos campesinos. Soy el fruto del futuro, la semilla del mañana. Soy del pan la levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. Traigo sangre borinqueña, soy hijo de las palmeras, de los campos y los ríos, y del cantar de coquín. De valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mampostiales, de tembleque y de mabí. Boricua. Thank you.
Atención boricua, ya viene el tradicional concierto jíbaro navideño de la Chicago Cuatro Orquesta. Directamente de Puerto Rico, la cuatrista más aclamada del mundo, Maribel Delgado. No te lo pierdas, sábado 9 de diciembre a las 7 de la noche en el Garin Theater 8001 de la West Belmont. Ya llegó el nuevo Café Marianao Vías. Como siempre, el mismo sabor y tradición que esperamos de los cafeterías Marianaos. Tales como su famoso sándwich de bistec jugoso, el delicioso medianoche y el original sándwich cubano. Todo hecho a la orden. Café Marianao Vías, el sabor de Cuba en la esquina. Localizado en el 4323 West Addison Avenue. Aceptan tarjetas débito y crédito. Ponce Restaurant les invita a su nuevo local, precioso y amplio en la 4313 West Fullerton Avenue. Decorado en moderno antiguo como Puerto Rico, su visita será un complemento a la rica comida que han preparado por cerca de 20 años. Nada ha cambiado, solo el local. Las carnes cocinadas a la perfección, su frituda siempre fresquecito, su arroz blanco con habichuela delicioso y el arroz con gandules es un encanto. El marisco, las sopas y sándwiches son para chuparse los dedos. Ponce Restaurant, en el 4313 West Fulton Avenue, un nuevo local. Vias Car Rental, una empresa nativa puertorriqueña para alquiler de auto, con tres direcciones en Puerto Rico, Isla Verde, Dorado y Humacao, para servirle mejor. Vias Car Rental ofrece cientos de autos nuevos, incluyendo vehículos comerciales, autos tamaño completo y compacto. Ofrecen tarifas económicas y paquetes para auto y hotel en el Hotel Villa del Sol, en Isla Verde, Puerto Rico. Llame a Vias Car Rental 787-791-4120 para las tarifas más bajas en Puerto Rico. Y no se olvide mencionar el Canal 25 de Chicago. Una buena tradición se mantiene y un lugar de tradición nunca se desaparece. Como el nuevo Borinquen Restaurant, la casa original del sándwich jíbaro, localizado en el 1720 North California Avenue. El nuevo Borinquen Restaurant continúa preparando platos puertorriqueños exitoso y delicioso. Tú lo sabes, almuercen y cenan en un ambiente familiar. La calidad de servicio es de primera. El nuevo Borinquen Restaurant, comida criolla como abuelita cocina. Localizado en el 1720 North California Avenue. Se hace la boba y quiere volar.
Les habla su concejal Roberto Maldonado. En la medida que nos estamos acercando a estas fiestas navideñas, deseo expresarles a todos los residentes del Distrito 26 y a nuestra comunidad hispana en general que disfruten nuestras fiestas navideñas y que el próximo año les traiga y les otorgue todo y puedan realizar los sueños que este año no pudieron realizar, que se les otorgue y se les realicen este próximo año 2018. Felicidades. Supermercado Rico Fresh, su centro comercio. Carnes, vegetales y frutas a precios perfectos para su bolsillo. Aprovecha los especiales de esta semana. Supermercado Rico Fresh. Tenemos todos para estos días festivos. Haznos su centro comercio única. 3552 West Armitage Avenue. La Leña Restaurant, comida auténtico mexicano, localizado en la 3758 West North Avenue, trayéndoles la mejor calidad en comida mexicana en un ambiente amable. Sus fajitas, mariscos, tacos, burritos y caldos hay que envidiar. La Leña Restaurant presta mucha atención a sus clientes con un salón para actividades. La Leña Restaurant, un bar and grill. Visítalos en la 3758 West North Avenue. Saludos, soy el concejal del Distrito 30, Ariel Reboiras. Como un oficial elegido por el pueblo, yo igual que ustedes, confronto los mismos problemas que todos. Soy hijo, esposo, padre, abuelo, y no hay nada más importante que la familia. Por eso exhorto que disfrute lo más que puedan con esa persona más cerca a su corazón en estos días festivos. De mi parte y familia, les deseo unas Navidades preciosas y un año nuevo prosperoso. Thank you.
Muchas gracias. ¿Les gustó eso de la sonora? Estuvo bueno, ¿verdad? Pero seguimos con más música. Esto apenas comienza. ¿Ustedes se acuerdan de La Lupe? ¿Se acuerdan de este bolero que decía? Que te pedí que no fuera leal, comprensión, que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. ¡Ay! ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero como yo, buena boricua, le puse un toquecito de salsa. Así que esperen, escuchen, a ver si les gusta. ¿Qué te pedí?
Atención boricua, ya viene el tradicional concierto jíbaro navideño de la Chicago 4 Orquesta. Directamente de Puerto Rico, la cuadrista más aclamada del mundo, Maribel Delgado. No te lo pierdas, sábado 9 de diciembre a las 7 de la noche en el Garin Theater 8001 de la West Belmont. Hello, my name is Victor Cuevas. In these troubling times, it's difficult to enjoy the holidays. Let's pause and go back into time, as when we were children, not a worry in the world. Christmas was the most wonderful time of the year, and it still is. So enjoy the holidays as you once did, and share it with friends and family. From the Cuevas family to your family, have a Merry Christmas. Rico Fresh Market, not just a neighborhood supermarket, fresh meats and produce that's perfect for your budget. Take advantage of this week's sales. Rico Fresh Market, we have all of your holiday needs. Make us your one-stop shop, 3552 West Armitage Avenue. The most marvelous moment has arrived, the time when we show our generosity and we forget the problems that surround us. That's when we know Christmas has arrived. Hello, I'm the Alderman of the 36th Ward, Gilbert Villegas, here to send another greeting for holidays, wishing you, your family, and friends the best of the best in this holiday season. May the new year that came so quickly allow your wishes and fulfill your goals. On my behalf, and my family, along with my team, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Thank you.
Esa fue la ñapita. Muchas, muchas gracias, mi gente. Se les quiere mucho y espero verlos en una otra ocasión. Bendiciones. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hello, my name is Victor Cuevas. In these troubling times, it's difficult to enjoy the holidays. Let's pause and go back into time, as when we were children, not a worry in the world. Christmas was the most wonderful time of the year, and it still is. So enjoy the holidays as you once did and share it with friends and family. From the Cuevas family to your family, have a Merry Christmas. Saludos, soy el senador Omar Aquino, aquí para enviar un saludo lleno de felicidad. Que esta Navidad lo comparten con su familia y amigos de una forma inolvidable. A la misma vez, recordamos a nuestros hermanos desafortunados. Extenderle la mano. De mi parte y de mi querida esposa, les deseo un feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias. Les habla su concejal Roberto Maldonado. En la medida que nos estamos acercando a estas fiestas navideñas, deseo expresarles a todos los residentes del Distrito 26 y a nuestra comunidad hispana en general, que disfruten nuestras fiestas navideñas y que el próximo año les traiga y les otorgue todo y puedan realizar los sueños que este año no pudieron realizar, que se les otorgue y se les realicen este próximo año 2018. Felicidades. Saludos. Soy el concejal del Distrito 30, Ariel Reboiras. Como un oficial elegido por el pueblo, yo, igual que ustedes, confronto los mismos problemas que todos. Soy hijo, esposo, padre, abuelo, y no hay nada más importante que la familia. Por eso exhorto que disfruten lo más que puedan con esa persona más cerca a su corazón en estos días festivos. De mi parte y familia, les deseo unas Navidades preciosas y un año nuevo prosperoso. The most marvelous moment has arrived, the time when we show our generosity and we forget the problems that surround us. That's when we know Christmas has arrived. Hello, I'm the Alderman of the 36th Ward, Gilbert Villegas, here to send another greeting for holidays, wishing you, your family, and friends the best of the best in this holiday season. May the new year that came so quickly allow your wishes and fulfill your goals. On my behalf, and my family, along with my team, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Atención Boricua, ya viene el tradicional concierto jíbaro navideño de la Chicago 4 Orquesta, directamente de Puerto Rico, la cuadrista más aclamada del mundo, Maribel Delgado. No te lo pierdas, sábado 9 de diciembre a las 7 de la noche en el Garin Theater 8001 de la West Belmont. Están llamando a los familiares para avisar que están bien, que está todo bien, que está la casa destruida, pero que están bien. Y te voy a dar el de mami. Y nosotros justo tenemos una compañía de teléfono que funciona acá. Acá llegó otra persona más, sí. Ellos son de... Ahí le prestamos. Por favor. Sí, sí, sí. Ahí va. Sí. No hay drama. Uno, dos, quince. Todavía no ha llegado. Es que se va a hacer. ¿Dónde esperaron el huracán? En Cagua. ¿Y ya han pasado por eso anteriormente o nunca así lo habían visto? Así nunca, nunca. Pero que se va a hacer, que sea lo que Dios quiera. Ahora van a ver qué tiene. Ya a ver qué quedó. ¿Está nervioso? Poco, no tanto, pero. Hay que esperar que pase.
el barrio? Paragochero en Caimito. De San Juan, ya estamos en la capital, estamos acá. Ellos pasaron el huracán aquí en su casa, que ha quedado prácticamente intransitable. No se puede subir ni bajar en auto, ¿verdad? ¿Cómo pasaron el huracán? ¿Cómo se sintió acá? Pues mira, los vientos fueron lo más fuerte. En cuestión de agua, eso es lo de menos, pues sabía que el agua iba a entrar, pero los vientos eran demasiado de fuerte. Molestaban en los oídos. Como que se sentía de momento que se tapaba el oído. Bien fuerte. Carlina, ¿cuántos huracanes usted ha pasado acá en su casa? Acá como 3 o 4 ya. Huracanes y tormentas. ¿Y cómo compara a María con los que había vivido antes? Esto fue tremendo. Eso, yo nunca había visto una cosa así, sinceramente, la primera vez. Porque yo he visto muchos huracanes, tormentas y huracanes, pero no así como este. Eric, ¿nos puedes describir cómo quedó la zona? Como pueden ver, hay postes en el piso. Tuvimos que limpiar este carril para que por lo menos empezaran a subir y bajar en un solo carril. Este poste de cemento, mira cómo quedó doblado. Y eso, que es de cemento. Pero el barrio está intransitable, no se puede bajar en carro ni nada. Y otro de los problemas que se ha dado es que la gente está incomunicada. Nadie se puede comunicar. ¿Cómo? No hay radio, no hay teléfono, no hay televisión, no hay nada. ¿Cómo tú le has dejado saber a tu familia que estás bien? Estaba quedándome en casa de mi suegra y lo que hice fue bajar. Ayer bajé también durante la tarde y hoy pues volví, bajé para verificar que estén todos bien. Y bajaste, que fuiste a tu casa, ¿verdad? Eso estaba fatal, eso está fuerte. Bueno, muchísimas. ¿Cuál es su situación en el área de Levittown? Es devastadora, no sonaron alarmas, no notificaron que si se salía el lago, nos tomó todos desprevenidos en la noche, eran ya las cerca de las 9 de la noche, que no se ve nada, está todo oscuro. No avisaron, nos quedamos en la cuarta sesión de Levittown, se mojó todo Levittown, pero no nos avisaron. Y fue bien fuerte porque el lago nunca se había salido. Y lo perdimos todo. Y durante esas horas de terror, donde estaban los vientos más fuertes, ¿cómo pudieron protegerse? Mira, una vecina logró llamar a emergencias médicas del pueblo, nos dijeron que no puedan hacer nada. Incluso hay un residente en la calle que es encamado y tuvieron que maniobrar porque el lago se subió a un pie adentro de las casas. Se perdieron carros y todo lo de las casas. ¿Y ustedes? Nunca avisaron. ¿Cómo se salvaron? Pues nos metimos en unos apartamentos que de altos de una vecina que estaba desocupado y muchos vecinos entramos y nos pasamos allí la noche en lo que el agua bajó. Todavía a la una de la tarde que salimos, todavía el agua no había bajado por completo. O sea, había una inundación más fuerte que la calle. ¿Y las pertenencias? Se perdieron. Nevera, carro nuevo, todo. Cama, sofá, todo. Yo vine aquí ahora porque quería saber de mi hija. ¿Pudo tener comunicación con ella? Sí, con ella. ¿Y se encuentra bien? Sí, todo. ¿Esta experiencia? Horrible. Viví. Bueno, nunca más vivirla. Viví otros huracanes, pero como este. Aquí. Devastador. El detalle de esto fue que nunca se nos dio nada en el área de nada. Eso nos cogió desprevenido a todos. La alarma sonó esta mañana cuando pasó el helicóptero del gobernador. Esperanzado de salir adelante. Empezar de nuevo. Otra vez, poco a poco. Buenas tardes.
dónde llega esta inundación? Hasta el otro extremo, que es Puente Blanco. Nadie puede pasar por ahí. No. ¿Y cuál ha sido el resultado, en resumen, de las residencias que se encuentran aquí en la barriada? Por lo menos esa área no hemos... Un 80% de pérdida tiene la gente de la barriada con la mano. Se perdieron como 80% de las residencias. Y el sector Cucharilla y Puente Blanco. It's a new year and your car isn't getting any younger, so you have to keep it happy. Happy and clean at the official Windy City Car Wash at 2524 West North Avenue, Chicago's number one car wash. A full service car wash that saves you money. Complete details that help your car stay looking great. Their goal is to keep your car looking like new. Only top of the line and the latest state of the art treatment are used to prolong the life of your car. The interior and exterior washes are designed to preserve that new car shine. They also save you money with their daily specials. Windy City Car Wash, 2524 West North Avenue. Ponce Restaurant les invita a su nuevo local, precioso y amplio, en la 4313 West Fullerton Avenue. Decorado en moderno antiguo como Puerto Rico, su visita será un complemento a la rica comida que han preparado por cerca de 20 años. Nada ha cambiado, solo el local. Las carnes cocinadas a la perfección, su fritura siempre fresquecito, su arroz blanco con habichuela delicioso y el arroz con gandules es un encanto. El marisco, las sopas y sándwiches son para chuparse los dedos. Ponce Restaurant, en el 4313 West Fulton Avenue, un nuevo local. Ya llegó el nuevo Café Marianao Vías. Como siempre, el mismo sabor y tradición que esperamos de los cafeterías Marianaos, tales como su famoso sándwich de bistec jugoso, el delicioso medianoche y el original sándwich cubano, todo hecho a la orden. Café Marianao Vías, el sabor de Cuba en la esquina. Localizado en el 4323 West Addison Avenue. Aceptan tarjetas débito y crédito. La Bomba Restaurant, localizado en el 3221 West Armitage Avenue, nunca descansa de traerle la comida criolla rico y fresquecito. La Bomba, conocido como un lugar familiar, que cuenta con gran cocineros que preparan su plato favorito como usted lo pide. Cerdo, pollo, bistec, marisco y sopas. No se olvide, la fritura pide que hay. La Bomba ofrece entrega a su domicilio. Ofrecen catering y venden pasteles por la docena. La Bomba Restaurant, comida criolla, comida explosivo. Cafetería Marianao, localizada en el 4825 West Armitage Avenue, sigue con lo rico de Cuba. Despierta con su delicioso café hecho continuamente fresquecito. En un amplio espacio para su comodidad, disfrute de su sándwich de bistec tradicional. ¡Mmm, qué rico! También tiene el sándwich de medianoche, sándwich cubano y jamón, huevo y queso.
Cafetería Marilao. Sigue para adelante en el 4825 West Armitage Avenue. Una buena tradición se mantiene y un lugar de tradición nunca se desaparece. Como el nuevo Borinquen Restaurant, la casa original del sándwich jíbaro, localizado en el 1720 North California Avenue. El nuevo Borinquen Restaurant continúa preparando platos puertorriqueños exitosos y deliciosos. Tú lo sabes, almuercen y cenan en un ambiente familiar. La calidad de servicio es de primera. El nuevo Borinquen Restaurant, comida criolla como abuelita cocina, localizado en el 1720 North California Avenue.